A esta hora, Camilo Ramírez habló con el comandante de la Brigada 22 de Selva en San José del Guaviare sobre varios temas. Hace un balance de las incautaciones de alucinógenos o alcaloides, de armas de hombres capturados por infringir la ley al medio ambiente. En fin, ¿cómo le fue? Bien, Gustavo, estuvimos dialogando con el coronel Giovanni Tauta Ramírez, comandante de la Brigada 22 de Selva del departamento, y le pedimos al coronel que nos entregara pues un balance operacional sobre el mes que ya cumple acá en el departamento del gobierno, pues para que toda la comunidad sepa qué resultados contundentes ha dado esta unidad militar en el departamento. Escuchemos el diálogo que estuvimos con el coronel Tauta Ramírez. Buenos días, Camilo, muchas gracias. Trabajamos de manera conjunta, coordinada e interinstitucional e interagencial en el departamento del Guaviare para afianzar la seguridad y el control institucional de nuestro territorio en pro del desarrollo próspero e íntegro de la región y lógicamente de los pobladores. Y es así como mantenemos en el desarrollo de operaciones más de 14 hacia el grupo GAOR Estructura Primera, grupos delincuenciales que delinquen en este departamento. Asimismo, en la lucha frontal contra el narcotráfico, tenemos en total más de 1.200 hectáreas erradicadas de cultivos ilícitos, 6 kilogramos de pasta base de coca incautados, media tonelada de marihuana tipo cripe incautada y destruida, al igual que el hallazgo y destrucción controlada de 49 laboratorios de pasta base de coca, 92 semilleros de mata de coca, una estadística de 4.800 kilogramos de insumos sólidos y más de 6.000 kilogramos de hoja de coca destruidos de igual forma. En otros importantes resultados, junto con la Policía Nacional, se ha realizado la captura de 38 personas por diferentes delitos, Camilo, que atentan contra el medio ambiente y la integridad de personas, entre otros. En la lucha contra acciones terroristas, la Brigada 22 de Selva ha destruido artefactos explosivos, 3 artefactos explosivos, por parte de los grupos armados que han puesto para atentar contra nuestros pobladores y nuestros soldados de manera controlada, con el fin de poder facilitar que nuestras tropas desarrollen operaciones militares y nuestros pobladores puedan transitar sin ningún problema, haciendo respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Con el Tauta también nos enteramos de que hicieron un operativo acá en el departamento del Guaviare referente a una extinción de dominio. ¿A qué predios o en qué municipio o en qué jurisdicción del Guaviare se realizó esta? Bueno, Camilo, el Ejército Nacional, a través del Batallón de Infantería número 19, General Joaquín París, acompañó a la Fiscalía General de la Nación y a la DIJÍN de la Policía Nacional en una recuperación de un inmueble evaluado en más de 300 millones de pesos en San José del Guaviare. Hicimos nosotros el acompañamiento con el fin de garantizar la seguridad de dicho procedimiento y el restablecimiento de los derechos del ciudadano. El Ejército Nacional seguirá trabajando de manera armónica con las instituciones del Estado para contribuir al control institucional del territorio. Coronel, también quisiera preguntarle, estamos a 17 días de las elecciones a Congreso en nuestro país. ¿Qué garantías van a tener los ciudadanos que quieran ejercer este derecho democrático en el departamento del Guaviare, pero también donde ustedes tienen jurisdicción en un pedacito del sur del Meta? Claro, nosotros tenemos 5 municipios, 4 aquí en nuestro Guaviare. Nosotros tenemos dispuestos 34 puestos de votación y aproximadamente 164 mesas. Nosotros tenemos dispuestos para ese plan electoral, estamos en este momento a un 85, casi 90% de ocupación con nuestras unidades en control militar de área, con el fin de garantizar de que esta fiesta electoral sea todo un éxito. Tenemos nosotros, de entre los 34 puestos, tenemos unos mixtos con nuestra Policía Nacional en los cascos urbanos, y en el área rural nuestro Ejército Nacional va a estar allá para garantizarlo. De acuerdo a lo dispuesto y ordenado por nuestro comandante del Ejército y nuestro comandante de la Cuarta División, en pro de esta fiesta electoral, 72 horas vamos a estar nosotros ya en estas áreas para garantizar nuestra fiesta electoral. Coronel, hay un tema que es a nivel nacional, que es el tema del paro del ELN. Pues tenemos conocimiento que acá no hace presencia este grupo armado general, pero ¿qué mensaje se le puede enviar a la comunidad? Porque hay muchas personas pues preocupadas acá en el departamento del Guaviare.
Bueno, nosotros lo hemos evidenciado en los últimos días por parte que el ELN, en busca de generar temor en los colombianos, ha enviado unos panfletos. El ELN es un grupo narcoterrorista criminal, con unos delincuentes cobardes que no están sus dirigentes acá en Colombia. Y lo que quieren es generar una desestabilización de la economía, de la gente de bien, de nuestros empresarios, causando caos. Y nosotros, especialmente en este momento aquí en el Guaviare, estamos trabajando de la mano con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fiscalía, con el fin de garantizar la seguridad y la movilidad, aumentando los patrullajes desde otros. Queremos generar nosotros siempre esa sensación que nuestros campesinos sigan sacando pues todos sus cultivos, que nuestros ganaderos sigan sacando nuestro ganado, que nuestros empresarios sigan abriendo el comercio, y que este departamento, que es pujante y que es un activo estratégico del país, un pulmón para nuestra nación y para el mundo, siga adelante. ¿Contento con este mes que ya acá en el departamento de Guaviare, con todos esos resultados? Claro, feliz del trabajo que estamos haciendo con la comunidad, aportándole como soldado de Colombia, aportándole como colombiano a la paz, a un mejor país y a un mejor departamento. ¿Cuál es la invitación que usted le hace a todos los ciudadanos del departamento del Guaviare? Quieran a sus soldados, quieran a sus policías, quieran la institucionalidad. Trabajamos de la mano de nuestro gobernador, de nuestros alcaldes, de la Procuraduría, del Defensor del Pueblo, de la Fiscalía. Estamos para servirles. Hay que denunciar, hay que trabajar de la mano con el Ejército Nacional, con la Policía. Hay un trabajo muy importante que estamos adelantando nosotros, y es conoce a tu vecino, que lo tiene la Policía Nacional, y el plan vecino que tiene el Ejército Nacional. Denúncienos y no dejemos que estos criminales y bandidos del ELN y del CAOR Estructura Primera entren a nuestro departamento, que entren a hacernos daño. Y nosotros como Ejército Nacional no lo vamos a permitir. Bueno, son las 6 de la mañana, 53 minutos. Coronel Giovanni Tauta Ramírez, comandante de la Brigada 22 de Selva, entregando pues resultados, operaciones que han dado contundentes en el departamento del Guaviare y en la parte del sur del Meta, Gustavo y Arica.